tira su dieta de siempre parado. Todo está feo, fuera agua tierra, vos lo hiciste. Claro, mi amor, con esa misma mano lo preparé. ¿Cómo crees que te voy a engañar? Mejor hacemos café para la próxima. Hola, papá. Feliz día. Creo que hoy es tu día. ¿Me prestas unas varitas? ¿Cómo cuántas varitas? Unas 90, 100 varitas. ¿Qué y para qué las querés? Comprarle un regalito al papá de mi novia. Tú sabes, hay que enamorar al tata primero para que le den entrada a tu chavala. ¿Me sale cara? Esa es novia suya. Tenerte de que me arrepienta. Gracias, ahí le traigo un regalito si me soba. Hola, papita. Ay, gracias, hija, no te hice de molestar. Ay, qué bonito, hija. Gracias por el gran regalo. Bueno, papito, me voy a la universidad. ¿A la universidad domingo? Sí, la carrera de medicina todos los días en estudio. Ah, con razón venís a las 11 de la noche y te ven a dejar el ya te entiendo. Tenés 50 lempiras para que te amor. Gracias, papito, te quiero. ¿Por qué presento que todos me están mintiendo, papá? Bueno, voy a regresar al Facebook. Ah, qué memazo. Una aplicación de detector de mentiras. La voy a descargar. Ok, ya se descargó. A ver si funciona. ¿José mejor presidente de Honduras? Mentira, mentira. Es lo peor que le ha pasado al país. Ah, entonces sí funciona. Lo voy a probar otra vez. Amor, la cena. Amor, aquí tienes la comida. Me pasé toda la tarde preparándotela para ti. Mentira, mentira, se la paso toda la tarde viendo HCH y chismeando con las vecinas y es el recalentado de la cena de ayer. ¿Cómo puedes engañar, mujer? Me decepcionas. Pero amor, ¿cómo le has creado a un celular barato que a mí? Mentira, mentira, el celular no es barato, es un Samsung Galaxy 10. Hola papá, ¿cómo te fue el día? Bien, ¿y a vos cómo te fue con tu sello? Quedé cachetón, seguro me da permiso para sacar la chavala. Mentira, mentira, él no tiene novia. ¡Ajá! ¡Con razón! Sabía que no tenías novia. Bueno, ¿novia? Mentira, mentira, él nunca tuvo novia, ni novias porque es demasiado tímido, porque aún se orina en su cama y la plata se lo gasto en el internet, jugando Free Fire y Fortnite. ¡Qué barbaridad, hijo! ¿Me decepcionas? Hola, papito, estoy un día muy agitado, soy de estar en quinto semestre y estoy muy agotado. Mentira, mentira, ella no está en quinto semestre de medicina, estudia bachillerato en salud en la nocturna, y casi no va por salir con su sugar daddy. ¿Sugar daddy? ¿Qué es eso? ¡Ah! Es aquel hombre que te viene a tener en aquel carrazo, ¿verdad? No, papi, es un compañero que me da jalón cuando salgo tarde de estudiar. Mentira, mentira, es un sugar daddy y no vienen precisamente de estudiar. ¡Qué decepción de aparecer aquí! ¡Todos me engañan, me mienten! Yo me parto el lomo todos los días para traer el pan de cada día y ustedes me pagan así, de esa manera. Mentira, mentira, usted ya no trabaja, lo despidieron hace 3 semanas. Ay, papito, una cosa que sí es verdad es que todos lo queremos mucho. Es verdad, toda su familia lo quieren y lo aman. Para ellos usted es un padre ejemplar y si le mienten es porque no lo quieren lastimar. Ya, tío, yo también los amo. Es verdad, los ama a todos, son su mundo y hará lo que sea para sacarlos adelante. Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas y siempre que te llamo estás a mi lado. Felicidades, padres.
Thank you.